Yo espero que la justicia haga su trabajo, porque confiamos en la justicia de Atomayor y el presidente de la República. Que donde se pueda meter la mano, que nos dé una mano amiga para ver si esto no queda impune. Angelina Romero, residente en Atomayor, fue salvajemente abusada el pasado miércoles. La madrugada de este viernes finalmente perdió la batalla. Una profunda tristeza e indignación embarga a los familiares de Angelina Romero de Mota, quien falleció la madrugada de este viernes en el hospital Dr. Jaime Oliver Pino de San Pedro de Macorís, tras haber sido víctima de un violento ataque sexual. Según informes preliminares, la joven fue drogada y abusada sexualmente en varias ocasiones por individuos. Luego del ataque, fue abandonada en estado crítico cerca de la residencia de un familiar en el sector Los Polanco, al norte de Atomayor. Desde el momento del incidente ocurrido el pasado miércoles, Angelina permaneció inconsciente y conectada a un respirador artificial sin lograr recobrar el conocimiento. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su tía, la profesora Stephanie Trinidad. Además, la tragedia ha dejado destrozada a su familia, que exige justicia y una rápida acción por parte de las autoridades para hacer caer todo el peso de la ley sobre los responsables de este horrendo crimen. Yo espero que la justicia haga su trabajo, porque confiamos en la justicia de Atomayor y el presidente de la República. Que donde se pueda meter la mano, que nos dé una mano amiga para ver si esto no queda impune. Y que el que lo hizo sea el que pague. Nosotros como derechos humanos lo que pedimos es que sean investigados este caso y que no se quede impune y que paguen los responsables del hecho, ya que se perdió una vida de una joven que fue endrogada por manos de criminales, y nosotros como institución defensora le pedimos a la justicia que hagan su trabajo. Para mí es una muchachita bien buena de su casa. Porque según le pasó a ella, si mañana le puede pasar una hija de uno, y es una cosa que da pena, porque el pueblo de Atomayor ahora mismo se encuentra triste por lo que ha pasado en Atomayor. Que den con el caso, que pague por el hecho que es. Que se aclare que el caso y lo que queremos es justicia, nada más. De igual modo, otra tía de la víctima, la señora Miguelina Severino Mota, pide la intervención del presidente Luis Abinader y del comunicador Ramón Tolentino para que este caso no quede impune. Y fue informado que agentes de la División de Investigación de la Policía arrestaron a Jafé Liriano Abreu, también conocido como Jafelo, de 30 años, acusado de abusar sexualmente y dejar inconsciente a una joven de 19 años en el sector Los Polanco, Atomayor del Rey. Liriano Abreu fue detenido bajo orden de arresto emitida el 15 de octubre de 2024. Y enfrenta cargos por intento de homicidio e intento de envenenamiento relacionados con los hechos ocurridos el 9 de octubre. Según informes preliminares, el acusado habría acordado encontrarse con esta víctima a través de las redes sociales el mismo día del incidente. Mientras realizaba la entrega de productos en un colmado, este repartidor de un camión de empresa de embutidos fue asaltado a plena luz del día en Villa Altagracia.
Este violento hecho, que ha generado alarma entre los comerciantes de la zona, fue captado por una cámara de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa el momento en el que el chofer es sorprendido por los delincuentes, quienes lo despojan de sus pertenencias antes de huir. Hasta el momento, las autoridades no han revelado si fue identificado el responsable de este hecho. Los habitantes en el residencial Los Soles, en la Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, en Los Guaricanos, están denunciando el robo de retrovisores a sus vehículos, sustraídos por dos individuos que generalmente llevan gorras, mascarillas y t-shirts, mangas largas. Este hecho, el más reciente, ocurrió a las 4:30 de la madrugada de ayer. Los malhechores cargaron con un total de 4 retrovisores con sus espejos de un carro Honda Civic año 2014 color gris oscuro y una jipeta Honda CR-V 2019 color blanco. Los residentes comentaron que se ha desatado una banda que se dedica al robo de estos objetos procedentes de barrios marginados de Los Guaricanos en Villamella, llamando a las autoridades policiales de Santo Domingo Norte a dar con los responsables. Y en un inusual acto de tomar justicia por sus manos, el propietario de unos terrenos en Sainagua, San Cristóbal, sorprendió a este hombre intentando robar plátanos verdes de su propiedad y le obligó a comerse los mismos. El incidente captado en video muestra cómo el propietario, utilizando un machete y un palo, agrede al ladrón antes de forzarlo a ingerir los plátanos como castigo por su delito. Las imágenes han generado polémica en redes sociales. Algunos usuarios critican el uso de la violencia, mientras otros defienden la acción del mismo. Pero perdón, viejo. ¿Ella de qué coño? Mira, mijo. Espérate. Búscame un racimo de plátano allí. Espérate, que hay man contigo allí. Vamos a ir a buscar. ¿Hoy más racimo? Están allí, vamos a ir a buscar. ¿Dónde están los otros? ¿A ti te gustan los plátanos, verdad? Yo nunca lo voy a... Espérate, una pregunta. Dime si o no, ¿te gustan los plátanos? ¿Eh? Te voy a dar yo, ¿eh? Sí. ¿Te gustan? Yo te apuro, tú vas a comer plátano, espérate. No me le pongas la mano. Dale, grábalo, espérate. No te sueltes, viejo. No, yo no voy a soltar. No, yo no voy a soltar. ¿Ah, te estás aflojando? No. Te voy a apretar. ¿Te estás aflojando? No, es que me estoy pillando de espalda. Ya, te estás aflojando, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ey! ¿Te estás aflojando? ¡Cógelo! 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 Y en Los Guaricanos, en un confuso incidente que atribuyen a actos delictivos, perdió la vida un joven apodado Jamba. Aseguran que han solicitado a las autoridades que tomen medidas para erradicar la delincuencia. Y en Los Panchos de Moca, el enfrentamiento entre bandas rivales por el control de un punto de drogas dejó a una persona gravemente herida. Rafael Martínez nos cuenta. Los barrios Los Panchos y Milito del sector La Avenida Sosa del municipio de Moca se han convertido en un campo de tiros. Y es que las bandas rivales por el control de los puntos de drogas están poniendo en peligro la tranquilidad de esas barriadas. No sé si ellos mismos se avaliaron ahí. ¿Se avaliaron? ¿Quiénes son? Unos sanchagueros que andan ahí y un famoso gol y una gente ahí. ¿Es que tenemos un punto de droga? Amenazando a la gente, quieren poner punto de droga. Uno allá, ¿no? No, yo no tengo negocio, yo no jodo con esa maldita portería. ¿Pero es estrategia? ¿Cuánto yo jodo con eso?
Como resultado de los enfrentamientos a tiros, se debate entre la vida y la muerte el nombrado Jean Aracena Guzmán, un joven de 24 años quien fue alcanzado por varios impactos de balas. Porque lo que pasa es que los policías quieren coger cuarto y vaina, y entonces cuando uno lo llama para algo que está pasando, pues ese muchachito que es pequeño para allá abajo, ese punto allá atrás, el marido de la hermana mía que vivía ahí, atrás de esa casa, que lo quieren poner ahí, vaya y tiren esa droga para allá, que la policía baja, entonces se van a llevar a ese muchacho preso sin saber de nada y sin usar vicio. No queréis hacer las cosas antes de tiempo, porque nos cansamos de llamar. Mano, está retirado de la droga, ellos mismos saben bien que el Moro no quiere problemas con la gente del barrio. Y ellos quieren poner el punto obligatoriamente donde Moro. Entonces la cosa no es así, porque hay muchos niños allá abajo. Antes de ayer te iban a tirar una tira por una segunda. A una prima mía le iban a dar y lo fajan a tiro. Mira, ahora llamamos a la policía, le dijimos, mira lo que pasó. Se fueron a matar a Moro, si no, no se Y es que las bandas rivales por el control de los puntos de drogas están poniendo en peligro la tranquilidad de esas barriadas. Es lo que van a matar a la comunidad si no lo dejan hacer el punto. Que lo van a matar todito porque quieren tener el punto obligado. Hay una gente que han ido a poner un punto. No, la comunidad no lo queremos, no los queremos. En el barrio no los queremos porque no son del barrio. Comprando un pedazo que no es de ellos. Dice que para poner punto, en día hay 15 o 20 casas con niños chiquitos. El coronel bajó ayer, bajó antier y yo se lo expliqué. Va a esperar que pase una desgracia para ustedes ahí, tú ahí bajando todos los días. No sé el traqueteo que tienen. Ya dimos orden estricta, tanto personal de CRIM, inteligencia, DNCD y la preventiva, a que hagan la intervención precisa del barrio Milito para mantener el control. Usted verá que se va a mantener el control y de ser necesario hasta bajamos nosotros allá. Y todo el que esté violentando la ley, que no quiera estar acorde con lo que es la paz social, va a ser sacado de circulación por las vías que sea. Mientras esto ocurre en los barrios de la ciudad de Moca, el Ministerio Público de la provincia de Espaillat puso en libertad a la nombrada Ana Iris Cabrera, presuntamente la líder del microtráfico en el sector Sal Si Puedes. Ella fue apresada por agredir a una menor de 14 años y su detención fue como paloma en sin caliente. En Moca, Rafael Martínez, AN7 Noticias. Denunciantes aseguran que una poderosa banda integrada por haitianos y dominicanos que controla puntos de drogas en Vietnam, Los Mina, asesinó a tiros y machetazos a un joven de 25 años. Aseguran que estos delincuentes operan a sus anchas, además de mantener atemorizadas a varias familias en la zona y continuar con una masacre. Cuando ya yo vengo llegando, que me llamen, yo veo mucha gente. Cuando ya yo vengo llegando hasta aquí, yo veo uno de los cuatro que estaban, el nombrado Álvaro, que va con la pistola. Por ahí abajo se va con la pistola. Y el que le dice en la barquilla llevaba el machete, llenecito de sangre por ahí. El hijo mío, cuando yo llegué al Darío, porque no puede decir nada que pasó adentro, porque no estaba adentro. La gente de me decía, está tirado ahí mismo, aquí me lo estaba tirado, todo pasa adentro. La casa entera, machetazo. Cuando yo llego al Darío, el hijo mío lo está. Así yo lo abrazo y digo, dime la verdad, que lo que dice ahí, qué pasó con mi hijo, qué fue lo que me le hicieron a chico. Mami, date tranquila, la mamá me dijo. Él está vivo todavía, pero estate tranquila, ven, vamos para afuera. Yo quedé llena de sangre al abrazar a mi hijo. Yo pido justicia, yo le hago un llamado al presidente de la República. Como madre estoy muy dolida, fue muy fuerte, me pintaron mi casa de sangre. Necesito justicia y me están mandando amenazas que me van a venir a quemar la casa. Me quieren venir a matar a mí. Aquí tengo notas de voz que se la puedo poner si quieren ahora mismo. Sí, ellos viven allá abajo, ellos son los que controlan esa área ahí, son los vendedores de droga de ese famoso bulevar. Él dijo que hay uno de ellos que se llama Álvaro, que él dijo que él va a seguir. Que nosotros. ¿Cómo se llaman los tres? Son cuatro, pero hay uno que no entró, hasta donde yo tengo entendido, se quedó aquí afuera como con la pistola, que es el que se llama Álvaro. Pero son
cuatro. Los tres que entraron es Barquilla, el varón y Alfredo. El que se quedó afuera es Álvaro con la pistola. Entonces ellos son los que controlan esa área ahí abajo. Y lamentablemente también otra cosa, uno no puede denunciar esos puntos ahí, porque ustedes saben cómo son las autoridades también. Vamos ahora a cambiar de tema, y es que este viernes la Fiscalía inició la presentación de pruebas contra Elizabeth Silverio, que la acusa de usurpación en sector salud, perjudicando a los menores que recibieron tratamiento en su centro. Se espera que el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional emita el fallo definitivo el próximo lunes 21 de octubre a las 2 de la tarde. La humildad nos ayuda a salir de las situaciones adversas que podamos enfrentar. Nosotros como familia, y Elizabeth Silverio desea desde su corazón profundamente abundancia de pan y paz para ella. Y decir que de pie ante el mundo y de rodilla ante Dios permaneceremos. Habrá justicia porque Dios es grande. Elizabeth tiene dos licenciaturas. Nunca dijo que era médico. Ni nunca ningún testigo dijo ahí que ella medicaba. Yo quiero que el gobierno sepa que si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Entonces no vamos a ceder a su chantaje, no vamos a cederle el país a los haitianos, que es lo que él está buscando. Durante las vistas públicas del Congreso de la República, la profesora María Inmaculada Núñez, de 57 años, llamó a los legisladores a ponerse del lado del pueblo, que es el que los elige en las elecciones. Declaraciones que han causado un gran revuelo en redes sociales. Ustedes son honorables porque tuvieron el honor de ser elegidos por el pueblo dominicano y le estamos dando un privilegio por encima de nosotros para que nos defiendan. Ustedes no son un sello gomígrafo de ningún poder ejecutivo, ni del poder judicial, ni de la policía, ni del ejército, ni de nadie. Lo que ustedes digan aquí es lo que se deben hacer. Yo no sé por qué es que ustedes no tienen conciencia de clase. Ustedes no tienen conciencia de clase ni de quién ustedes son. Ustedes son el poder número uno de la República Dominicana. Ustedes son los únicos que tienen potestad para sentar el presidente de la República aquí, para sentar todos los ministros aquí. Y en ese orden de ideas le quiero decir lo siguiente. Primero, voy a hacer las conclusiones. Ustedes tienen que trabajar con nosotros, con el pueblo, porque nosotros votamos por ustedes. Yo le voy a decir una cosa. A mí me tuvo de un infarto defendiéndolo a ustedes el 19 de mayo, porque era un calor horripilante que hacía donde yo estaba. Me dio un subión de presión y yo comencé a botar sangre. Lo que no han hecho ustedes por la República Dominicana. Entonces les digo, primero, se fue el pacto fiscal este. Esto no sirve, esto es violatorio a la Constitución, violatorio al artículo 34, al 31, al 39, al 1, al 2, al 51, al 251, al 59. Enciendo artículos, no encuentro más porque le voy a decir la verdad, nada más las repasé por encima. Pero si me pongo dos días a hacer esta cuestión, viola la Constitución entera y viola la violación también. Porque hasta la violación la está violando. Y les voy a decir una cosa, ni Hitler se atrevió a tanto, Abinader. Ni Hitler se atrevió a tanto. A encima de violación de toda la Constitución, usted está cometiendo un genocidio porque se está jugando con el estómago de nosotros. Un cuerpo humano, para tener las calorías que necesita a diario, necesita ingerir proteínas, vegetales, carbohidratos, vitaminas, frutas, vegetales. Usted es capaz, asesino, de cobrarme a mí por vivir, de cobrarme a mí por comer, de cobrarme a mí por beber agua, de cobrarme a mí por ir al baño. Yo no sé cómo ustedes, diputados, ustedes no dependen de presidente ni que pertenezcan a un partido, ustedes pertenecen al pueblo, respóndanos a nosotros. Ustedes no saben que si ustedes no responden a nosotros, ustedes son los futuros presidentes y los futuros ministros que nosotros vamos a sacar. ¿Por qué es que ustedes están en contra del pueblo? Esto ustedes lo tienen que partir. Esto, aquí están todos los sectores representados. Lo he visto desfilar desde que llegué aquí. ¿Ustedes saben por qué han desfilado todos los sectores aquí? Porque esto se hizo sin consenso. Esto es un enlatado. Un enlatado que hicieron los organismos internacionales, de lo cual ustedes son culpables por estar de manera irresponsable. Un préstamo. Llegó el tiempo de
que se hagan auditorías a todos los préstamos que se han tomado, que se haga auditoría a todo el gasto corriente del gobierno, que se le haga auditoría a los barrilitos y a los cofrecitos de ustedes, que se le haga auditoría a todas las exoneraciones que se han dado a ustedes, que yo no sé por qué ustedes tienen dos exoneraciones por pedido cuando un carro dura 10 años. Y no sé por qué se le da a ustedes exoneraciones de vehículos de más de 25 mil dólares. No sé por qué se le da exoneración a ustedes de 30 mil y 4 mil dólares. Y les voy a decir otra cosa. Para la calle vamos si esto no se resuelve. Aquí nadie ha tenido el valor de decir qué es lo que está pasando. Y les voy a decir otra cosa. El pueblo dominicano no se le ha pavimentado una calle que no ha sido con sangre. Vamos a seguir desrozando la sangre. Porque no voy a comer ese genocidio que se quiere. Tú sabes lo que es jugar con el estómago de la gente y jugar con el sistema productivo. Ustedes no saben lo grande que es levantar una empresa. Yo soy asesora de empresa dentro de mis otras cosas. Y yo he pasado por todo lo que esta gente han diciendo. Mire, yo fui madre soltera, con pluriempleo. Ahora estoy envejeciente, vivo de una pensión. Tengo una casa que me va a subir de repente, me va a subir 3 millones de valor para yo pagar el impuesto y todavía la estoy pagando a un banco. Déjense de estar provocando al pueblo. Déjense de estar para que no le salga el diablo, porque le va a salir el demonio. Y luego de las vistas públicas realizadas en el Congreso respecto de la reforma fiscal, el pueblo también opina. No estoy de acuerdo con que le pongan impuesto a una botellita de agua en ciertas cosas que no nos benefician, porque hay una masa de estudiantes que no ha incursionado también en lo que es el ámbito laboral, que dependemos de los aportes que nos hace nuestra familia. Y también hay otros estudiantes que trabajan, pero tienen ya ese dinero presupuestado para sus gastos porque son independientes. Realmente apoyo las manifestaciones que se están llevando a cabo por parte de la población, y es bueno que la población en general le expresa el sentir. Más de lo mismo. La reforma no va a resolver ninguno de los problemas de las separaciones históricas del modo de producción. Nos van a golpear de nuevo. No, eso está demasiado mal, demasiado mal. El gobierno no puede estar haciendo eso con nosotros, real. Oh, pero eso está súper mal, porque digamos ustedes, nosotros como pobres, ahora que nos pongan ni que más impuestos y más cosas, entonces todo, ¿a dónde vamos a llegar? Si todavía no hemos llegado y ya nos han quitado un peldaño, no vamos a llegar. Estamos mal, entonces estamos andando mal, entonces tenemos que pensar por los pobres y ver, ponerse la posición del otro, porque usted, alguien que tenga dinero, no va a pensar de la misma forma que el pobre. En mi opinión, afecta mucho más a la población de bajos ingresos que a los que tienen más ingresos. Por ejemplo, los mismos políticos, que ellos tienen eso del cofrecito, el barrilito, esos beneficios que ellos no quieren desprenderse de ellos, que pueden subsanar la economía nacional con eso, pero no, prefieren que nosotros entonces con la reforma fiscal hagamos esas contribuciones para poder subsanar la economía. Es una propuesta y entiendo que el presidente, como siempre, va a escuchar y al final se va a tomar la decisión que beneficia a todo el país. La democracia también cuesta, así se refirió Tony Peñaguaba a esta propuesta de reforma fiscal del Poder Ejecutivo, al tiempo que otros funcionarios también opinan sobre este tema. Este es el gobierno más social del país. Cuando yo fui la semana pasada y cogí un tapón en la autopista Duarte, era porque había 150 autobuses que iban para Santiago para hacer transporte estudiantil. Y tú no quieres, y todos los dominicanos no quisieran que sus hijos, sobre todo los pobres de este país, lleguen, los busquen a su casa y los dejen en una escuela. Es malo eso. Eso se hace con dinero. Y este año va a quedar cubierto todo el país. Y eso solamente lo da países del primer orden. Tú no ves un país de este mundo haciendo ese tipo de servicios. Entonces eso cuesta dinero, y todos quisiéramos que nuestros hijos lleguen a un colegio y que lleguen a su casa salvo. Entonces también tienen que entender que la democracia cuesta también. Ahora hay que hacerlo para mejorar la calidad de vida sin querer atropellar a la gente.
Alex Mordán, director ejecutivo del programa 1424 de la Dirección del Gabinete de Políticas Sociales, calificó como positiva la reforma fiscal, asegurando que sería un avance para el país y los jóvenes. Mira, empezando con el tema de que si veo positiva la reforma, la veo muy positiva. Creo que la acción del presidente de la República, de un hombre que ya dijo que no se va a postular y casualmente la primera reforma que sale es la de la prohibición con su nombre y apellido, Luis Abinader, no puede ser candidato presidencial, está buscando un espacio en los libros de historia, porque esto era una necesidad que toda la oposición, todos en los debates establecieron de que era una necesidad del Estado Dominicano. Una política que no es simpática, que a nadie le gusta, que el Estado necesita, que tenemos más de 20 años trabajando con déficits fiscales, con un financiamiento exterior, y esto era una política que se necesitaba que el Estado pudiera recaudar más, mejor y más eficiente. Con relación a lo que me decía, claro que sí, muchos productos van a ser gravados, pero yo creo que se van a devolver en servicios. Fíjate que una de las visiones, de las prioridades que va a tener el dinero recaudado es la política social del Estado, porque hay necesidad y existe la voluntad de cerrar la brecha de desigualdad que existe en el país. Y yo creo que jóvenes, con la característica y la necesidad de que esté planteado, de 14 a 24 años de edad, deben tener mayores niveles de oportunidad de salir de la pobreza a través del trabajo y del estudio. A propósito, el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Industria y Comercio, Victorito Bisonó, encabezó una reunión con representantes de la Organización Nacional de Empresas Comerciales para socializar el tema de la reforma fiscal. Bueno, esto sencillamente es otra ronda de conversaciones. Tanto nosotros los ministros, en el caso nuestro, hemos estado en permanente comunicación con los sectores que nos tocan a nosotros, el presidente también, y se están recibiendo de nuevo. Igual que como se están recibiendo también el otro poder del Estado como el legislativo. Estamos tratando de llegar a un consenso mayor en cuanto a las reformas, porque sabemos evidentemente que todas las reformas tienen un impacto, eso es natural, y entonces estamos yendo a todos los sectores. Mañana se van a oír otros sectores, ¿cómo no? ¿Con quiénes se van a reunir mañana, don? Bueno, el presidente que lo ha agendado, pero las conversaciones siguen, nosotros tenemos las puertas abiertas. El presidente, desde el mismo día que se presentó, tanto el ministro de Hacienda, dijeron claramente que era para revisarla y para oírlo. Y para que no se malinterpreten algunas medidas, que bueno, que cada cual, como es la democracia, tiene una interpretación, pero que a veces no es lo que se está planteando. Este viernes culminó el esperado proceso de entrevistas a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. ¿Cuál es el siguiente paso? Les respondemos al regreso. Y este viernes ya cerró el proceso de entrevistas a los aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral y nuestro compañero Leonardo Mercedes está precisamente para ampliar esta información y decirnos cuál es el siguiente paso. Leo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un total de 102 personas fueron entrevistadas durante todo el proceso. Estoy de acuerdo con el voto presidencial, entiendo que es más cónsono con el principio democrático. La crítica es que genera confrontación entre correligionarios y de otro lado también que el que tiene mayores recursos económicos digamos que tiene ventaja frente al que no lo tiene. Nosotros en este cuatrenio hemos favorecido a 18 millones de ciudadanos y ciudadanas en servicio y realmente hemos avanzado en la modernización y transformación del registro civil. Por tanto, esta nueva ley, como decía anteriormente, nos permite y nos está permitiendo a nosotros hacer un antes y un después en el registro civil. Como custodio de identidad seguiremos transformando, modernizando y aportando desde el Pleno de la Junta, si somos elegidos, ¿verdad?, para poder lograr en un registro civil robusto, fuerte. Dentro de los aspirantes figuraron todos los miembros de la actual Junta Central Electoral, incluyendo su presidente, Román Jaques.
Si en República Dominicana no existen o no se dan procesos electorales con resultados legítimos, República Dominicana no estará en capacidad de poder enfrentar los problemas, los graves problemas que tiene y que requiere de estabilidad política para poder enfrentar mediante el consenso la solución de los problemas que tenemos aquí. No, ya se aprobó la unificación de las elecciones o que simplemente el voto... Estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones, estoy de acuerdo con la implementación del voto electrónico y con todo lo que sea bien para nuestra República Dominicana. La comisión especial se abocará a preseleccionar 15 y luego presentar al Pleno del Senado 5 ternas. Y hasta ahora todo el proceso ha fluido con la debida normalidad, con mucho entusiasmo, con mucha solemnidad, con mucha disposición de los participantes y mucho interés en ser favorecidos con su preselección como para formar parte de las ternas que vamos a presentar al Pleno del Senado de la República oportunamente. Hoy cerramos, ya solo nos quedan 5 participantes para cerrar este proceso y al final entonces la comisión va a definir la ruta a seguir que consiste en lo siguiente. Cada senador ha realizado una evaluación individual, tiene un formulario y una carpeta individual y va viendo y emitiendo sus consideraciones sobre la participación de cada uno de los que han venido hasta el día de hoy. Al final nos vamos a reunir con las evaluaciones individuales de cada uno de los senadores, la vamos a cruzar y de ahí va a salir un total de 15 personas. El Senado tiene hasta el 11 de noviembre para presentar al país la nueva Junta Central Electoral para los próximos 4 años. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leo, por este informe. Y bueno, de otro lado, los presidentes de ambas cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, firmaron el acta de reforma constitucional, señalando que hasta el momento no tienen fecha para su proclamación, además de no descartar la participación del presidente Luis Abinader en el acto. Una constitución que no le dará la más mínima posibilidad a ningún mandatario que llega a dirigir los destinos del país, que venga con la intención de perpetuarse en el poder, además de que estamos dando en la Constitución también una nueva forma de cogencia de lo que es el Procurador General de la República, que ya no será un compañerito de la base como se usaba en ocasiones anteriores. Aún no hemos fijado la fecha de la proclamación, también estamos en el proceso de la firma, de que todos los legisladores, todos los asambleístas, llámense diputados y senadores, firmen. Cuando ya esté todo firmado y que la podamos tener impresa para darles ejemplar a todos los legisladores y a todos los sectores de la sociedad que así lo requieran, pues entonces nosotros fijaremos la fecha de proclamación. Yo pienso que estas cosas ayudan a fortalecer a la democracia dominicana y a consolidar el hecho de que por cualquier quita meta para no podemos estar modificando la constitución, o cuando cualquier presidente cuente con el dominio del Congreso en un momento determinado. A un paso del abismo, mujer atrapada en el piso 16, es salvada por 4 valientes en un rescate que te dejará sin aliento al regreso. Esther Sánchez ha ido hasta el Instituto Nacional de Meteorología y desde allí nos cuenta qué tal estarán las condiciones del tiempo. Esther, muy buenas noches. Gracias, compañera. Muy buenas noches. Una onda tropical promete un fin de semana lluvioso. En ese sentido, vamos a conversar con el predictor Claudio Amparo, quien nos ofrecerá todos los detalles. Buenas noches, Claudio. Sí, muy buenas noches. Pues bien, las condiciones meteorológicas a partir de este viernes estuvieron bajo la incidencia de una vaguada a los niveles altos de la troposfera. Esta condición estará generando lo que resta de la noche y la madrugada, nublados acompañados de aguaceros que pueden ser moderados localmente, con tormentas eléctricas aisladas, ráfagas de viento, principalmente hacia las vertientes noroeste, todo lo que es litoral costero atlántico y la cordillera central del país. Ya a partir de mañana sábado, los efectos de una activa onda tropical que actualmente se encuentra próximo a Puerto Rico
y el disturbio asociado a la misma que se encuentra al norte de esta isla estarán favoreciendo de tempranas horas del día, nublados acompañados de aguaceros, moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En horas de la tarde, esta actividad de aguaceros estará concentrando principalmente hacia la vertiente noroeste, norte, la cordillera central y la zona fronteriza del país. Claudio, sabemos que ustedes como Instituto Dominicano de Meteorología vigilan activamente un ciclón tropical. ¿Dónde se encuentra ubicado y qué tanto peligro puede representar para la República Dominicana? Sí, así es. En el transcurso de la tarde de este viernes, en lo que es una, lo que fue una zona de aguacero y tormentas eléctricas desorganizada que tenía un alto potencial de desarrollo, que se encontraba a varios cientos de kilómetros al este de Belice, se convirtió en lo que es el potencial ciclón tropical número 15 de la temporada ciclónica. Sus vientos máximos sostenidos están en 55 kilómetros por hora y está moviéndose hacia el oeste-noroeste a unos 11 kilómetros por hora. Se prevé que ya sea una tormenta tropical cuando ingrese al territorio de Belice en el día de mañana. Asimismo, se mantenga como depresión tropical a través de que se esté moviendo sobre Guatemala. Pero por su ubicación y desplazamiento, este sistema tropical no ofrece ningún peligro para nuestro país. Muchísimas gracias a Claudio. Como ya ustedes escucharon, aunque una onda tropical mantendrá las lluvias sobre el país, este Instituto Dominicano de Meteorología no tiene provincias bajo alerta. Es todo de mi parte. Retorno contigo al Centro de Noticias. Te agradezco, Esther. Feliz fin de semana para ti. En el Cibao, organizaciones sociales y populares realizan cacerolazos enérgicos contra reforma fiscal. Los detalles al regreso. Hacemos contacto ahora con Rafael Martínez desde el Cibao con las principales informaciones de esa zona. Muy buenas noches, don Rafael. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Llegamos al fin de semana y aquí están las principales informaciones de Santiago y la región norte del país en este resumen de AN7 Estelar. El proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional sobre la modernización de la reforma fiscal sigue recibiendo el rechazo de distintos sectores de poblaciones del Cibao. En esta ocasión, el presidente de la Fundación Ceiba de Madera, municipio de San Víctor, Francisco Santiago, dijo que en vez de una reforma fiscal, el país necesita una reforma institucional. Yo digo que si se reducen los gastos del gobierno, como decía alguna vez, aquí no se necesita una reforma fiscal, mejor sobraría dinero. Es necesario, sería cargar al pueblo un impuesto que no se sabe que van a ser usados. En San Francisco de Macorís, familiares de Estefan Berroa, asesinado a balazos por el nombrado Juan Cecilio Alejo, alias Guingón, se concentraron en las afueras del Palacio de Justicia para pedir que el caso no quede impune. La justicia, que cometió el hecho, pague por su hecho, que pague sus 30 años que tiene que pagar. Solo pedimos eso, justicia. ¡Queremos justicia! Un hombre trabajador y bien querido del pueblo, que ese hombre, todo el mundo lo quería, y ese hombre fue lo de y no me era para trabajar. El hecho de sangre ocurrió en una discoteca del municipio Arenoso, provincia Duarte, el pasado 27 de abril del año 2022. El propietario de una finca en el distrito municipal Villa Magante, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, expresó su temor de un allanamiento que podría estar planificando el Ministerio Público de la provincia Espaillat con el objetivo de despojarlo de su propiedad, alegando que es un invasor de terrenos. Severo Tejada, en compañía del abogado y comunicador Cayetano Castillo, dijo que adquirió esa propiedad bajo el marco de la ley y aclaró que no es un delincuente. Aquí hay más de 6.000 cepas de plátano que las cultivé yo hace 3 meses y todavía seguimos sembrando. Okay. Es un plátano que ya está rondando los 3 meses. Todo lo que ustedes han podido ver en todo estos predios aquí. O sea, tú reiteras que te vendieron la finca supuestamente a otra gente después que te habían vendido y que tú la tienes en posesión. Entre el mes de fines de mayo a principios de junio, supuestamente ellos hacen una negociación con otra persona, lo cual nosotros, respetuosos de las leyes, llevamos alrededor de 4 demandas en contra de esa familia con relación a esto, para que dejen de estar molestando a esos personeros que han estado viniendo a incidentar aquí.
en un peligro público representan varios hoyos que ha dejado abierto la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, Coraplata, en el municipio turístico de Cabarete, denunció el dirigente comunitario Jorge Luis Escena. En ese hoyo aquí en Cabarete, Puerto Plata, ese hoyo, miren, con el alcalde Freddy Cruz aquí en ese hoyo, rehusó que hacemos un accidente, eso es peligroso. En Cabarete ese hoyo, miren cómo está ese hoyo, ese cráter. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán entregó 399 tubos para la construcción de la línea de distribución de agua potable que beneficiará a 230 familias de la comunidad Cajuca, municipio de San José de las Matas. La ingeniera Karina Durán hizo la entrega de los tubos en representación del director de Corazán, Andrés Burgos. Sentimos en verdad complacidos, ya que son lineamientos de nuestro director general, dar apoyo a todas las comunidades que nos soliciten. En nombre del director general nos sentimos bastante comprometidos también, porque no solamente traemos los tubos, sino que también le traeremos acompañamiento técnico con la instalación. Así está el norte en materia informativa. Ahora desde Santiago devuelvo la señal al Centro de Noticias en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana. Feliz fin de semana, don Rafael. Y vamos ahora a cambiar de tema, y es que el sector construcción de la República Dominicana anunció su tradicional feria para permitir la adquisición de viviendas y materiales de construcción que se realizará durante el mes de noviembre. Bueno, pues muy felices de esta noche poder estar realizando nuestro cóctel de prensa rumbo a Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2024. Ya se aproxima la fecha, será el próximo 15, 16 y 17 de noviembre. Como es una costumbre, señores, es una invitación para todo aquel que quiera pues la llave de su nuevo hogar, un inmueble para invertir, productos y servicios relacionados al sector construcción. Pues esta es la oportunidad de visitar nuestro evento y bueno, pues de darse cita y banquete durante un fin de semana de un evento definitivamente que se ha convertido en una exposición, una gran exposición del sector construcción dominicano y un evento familiar, porque, ¿por qué no decirlo? Es un evento donde la familia va a los tres días a encontrar su hogar soñado. O sea que lo esperamos por allá, casi casi en cuatro semanas, próximo fin de semana, 15, 16 y 17 de noviembre, les esperamos. Vamos ahora hasta el sur profundo, y es que una gran admiración ha creado este mensaje enviado por un limpiabotas de Asua a todas las personas que, al igual que él, abandonaron los estudios. Se llama Samuel, proviene de una familia muy humilde y le ha tocado enfrentar la vida con muchas precariedades. Samuel Félix, quien actualmente cursa el quinto grado de primaria, habla con orgullo de los beneficios que otorga al ser humano aprender a leer y escribir sin importar la edad que se tenga. Yo les mando este mensaje a los jóvenes y a los jóvenes que están en la calle, que están en la calle haciendo esquinas, que están en los barrios haciendo nada, nomás haciendo esquinas. Y eso, yo lo único que les mando este mensaje a los jóvenes. Aquí tenemos todas las facilidades de uno aprender, Aquí tenemos la escuela Bartolomé o Diego Dios Pérez de adulto. También le digo a esos jóvenes que para estar hacia la calle haciendo esquina y eso, y para todos los barrios, mejor vengan para acá, para la escuela Bartolomé o Diego Dios Pérez de adulto, ni que sea una hora de clase, porque para aprender no hay edad ni nada para uno aprender. Mira, yo no sabía lo que era una O. No sabía escribir mi nombre, y yo le doy gracias a mis profesores, señor, aquí. Primeramente a Dios, y después a los profesores que yo sé escribir mi nombre y estoy aprendiendo a leer. Porque cuando yo llegué aquí a la escuela, yo no sabía la letra. Y para yo estar haciendo esquina, yo mejor me siento agradecido y estoy bien aquí en la escuela Bartolomé Rodríguez Pérez. Porque ahora tenemos todas las facilidades. Verdad que siempre hay tiempo cuando se quiere. Así nos despedimos en esta jornada. Gracias a todos ustedes por el favor de la atención prestada y esperemos que sigan informados a través de nuestras redes sociales. Que tengan todos muy feliz descanso.